Diciembre 27. Reprender con aspereza. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Lectura adicional recomendada. Proverbios 4. El pecado opuesto a reprender a quien ha caído es la aspereza. Los hipócritas suelen hacer uso de este tipo de represión, puesto que, tal como dice nuestro Señor Jesús, cuando ven una mota de polvo en el ojo del prójimo, gritan alarmados, mientras que ellos tienen una viga en el ojo con respecto a la cual nada hacen. Mateo 7:4. Dado que son muchos los que ensanchan su conciencia para tragarse un camello entero, pero apenas dejan pasar un mosquito cuando se trata de los defectos ajenos. Debemos velar para no ser demasiado ásperos o severos al reprender a otros. Parece como si algunos solo creyeran que están cumpliendo su deber apropiadamente si, cuando alguien cae, hacen sonar la trompeta con gran estrépito. ¿Cuántas palabras de amonestación brotan hoy de una preocupación justa? Si una persona ve al prójimo haciendo el mal, debería mostrarle su error si tiene la oportunidad para hacerlo, pero no vemos que suceda nada semejante, porque si cada uno espía a sus amigos y hace guardia para detectar cualquier cosa digna de reproche, será extremadamente severo. Sin embargo, quienes sean tratados con esta severidad no tienen el menor motivo de queja. Después de todo, ¿por qué ha llegado el mal a estar tan extendido en nuestra sociedad actual? Ciertamente, pocos son ya los que reciben amonestación privada para ser traídos de vuelta a Dios. En lugar de eso, se proclaman difamatoriamente los pecados que estaban ocultos. ¿Y a qué se debe esto? A que no soportamos oír la verdad acerca de nosotros mismos. Queremos aferrarnos a nuestros pecados, como si nadie tuviera autoridad o jurisdicción sobre nosotros. No puede existir una comunidad verdadera entre nosotros sin esa corrección mutua, en la que todos nos sometemos unos a otros voluntariamente. Meditación. El consejo de Pablo que explica Calvino aquí se necesita grandemente en nuestras familias, iglesias y ambientes de trabajo actuales. Raramente se aplica hoy la disciplina amable a un hermano transgresor a la usanza de Mateo 18:15 a 17. La mayoría de las personas oscilan entre dos extremos, o bien piensan que eso es tarea de un ministro o de una iglesia, descuidando así su responsabilidad como miembros del cuerpo de la familia de Cristo, o reaccionan con un exceso de aspereza, olvidando abordar a su hermano con amor y humildad. ¿Estás disciplinando con delicadeza y bondad a tus hermanos en la fe cuando caen en algún pecado? Diciembre 27. ¿Por qué dar cabida al miedo cuando en Cristo es imposible que estés solo debido a que eres el templo en donde Dios habita? Es más que solo una historia demasiado buena para ser verdad. Es tan maravillosa que desafía toda lógica e intuición humana. Es el más grande milagro espiritual, el cual se ha convertido en la identidad de todos los hijos de Dios comprados por sangre. Es suficientemente maravilloso que seamos perdonados y aceptados por Dios, por su gracia y solo por su gracia. No hay nada natural en esto. Nosotros por naturaleza pensamos que debemos ganarnos el favor de Dios y nuestra entrada a su presencia, pero la historia bíblica no sigue esta lógica natural.
es la historia de rebeldes que no solo no desean una relación con Dios, sino que simplemente no podrían tenerla aunque así lo desearan. Es una historia de intervención divina, de sustitución divina, de sacrificio divino y de gracia divina. Es una historia de Dios enviando a su Hijo a vivir como nosotros estábamos diseñados para vivir, a sufrir la muerte que nosotros merecíamos para satisfacer los justos requisitos de Dios y aplacar su ira, y para salir de la tumba, conquistando al pecado y a la muerte. Es una historia de paciencia increíble, ternura, compasión, amor, misericordia y gracia, perdón otorgado, aceptación asegurada y justicia dada a aquellos que no podrían ganarla por sí mismos. Pero además de la maravillosa gracia del perdón y la aceptación de Dios, existe más gracia en esta historia. Dios conocía que el dilema de nuestro pecado era un desastre moral tan profundo que no era suficiente con solo perdonarnos. Ese perdón nunca debe minimizarse, pero Dios sabía que necesitaríamos más. Conocía que después de perdonarnos y aceptarnos, necesitaríamos ayuda diaria. Sabía que necesitábamos rescate, fuerza y sabiduría. Así es que no solo nos perdonó, no solo nos aceptó, Él vino a nosotros y nos hizo el lugar de su morada. Pablo lo expresa correctamente: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Creo que no hablamos lo suficiente sobre esto. Creo que no celebramos esta realidad lo suficiente. Creo que no permitimos que nuestros corazones mediten lo suficiente en la maravilla de esta identidad. Por gracia, somos el templo del Dios Altísimo. Por gracia, Él vive en nosotros. Por gracia, su poder está a nuestra disposición. Por gracia, Él lucha a nuestro favor, aun cuando no nos percatamos de ello. Por gracia, Él trabaja en nosotros para terminar la obra de gracia que ha comenzado. Por gracia, nos expone y nos redarguye. Somos capaces de elegir y hacer lo correcto solo porque Él vive en nosotros y nos da el poder de hacerlo por su gracia. No solo nos ha perdonado, ha venido a vivir en nosotros y en ello hay esperanza verdadera. Para profundizar y ser alentado, Efesios 2:11-22.